Catharina Schratt nacía el 11 de septiembre de 1853 en Baden, cerca de Viena. Era hija de un rico comerciante de la zona, llamado Anton Schratt, de buena reputación. De su madre apenas se tienen datos. Llamada familiarmente Katy, era la pequeña de dos hermanos varones. Ya teniendo 6 años, Catharina descubrió su amor por el teatro y decidió que quería ser actriz. En un principio, sus padres intentaron quitarle esa idea de la cabeza y fue enviada para terminar sus estudios a un internado de Colonia, Alemania. Cuando llegó a la adolescencia, la joven Catharina seguía queriendo dedicarse a la interpretación y finalmente, sus padres, viendo su devoción, se convencieron, ayudándola a conseguir sus metas. Le sufragaron los estudios en el Conservatorio de Arte Dramático Hirner de Viena. Cuando tenía 15 años, actuó por primera vez en la ciudad de Leobersdorf. Con 17 años, hizo su debut como invitada en la Academia de Teatro de Viena, en su ciudad natal de Baden. Su primer compromiso permanente la llevó al Teatro de la Corte de Berlín en 1872 con un pequeño papel, pero donde pudo publicar éxitos notables. Pocos meses después, fue contratada por el Vienna City Theatre. En diciembre de 1873, teniendo Catharina 20 años, asistía el emperador Francisco José en compañía de su esposa, la emperatriz Sisi, a una función de gala celebrada en el Stadttheater de Viena con motivo de conmemorarse los 25 años transcurridos desde el ascenso al trono del emperador Francisco José. Fue en ese momento cuando el emperador y la actriz, que interpretaba el aclamado papel de protagonista en La fierecilla domada de Shakespeare, se vieron por primera vez. Tardarían 10 años más en volverse a ver. Mientras tanto, Catharina aceptó contratos en Berlín y en San Petersburgo, y cuando estaba en la cúspide de su carrera, lo abandonó todo para casarse en 1879 con el hombre del que se había enamorado, el hacendado húngaro y posterior cónsul Nicolás Kiss de Itebe, un hombre mujeriego al que le gustaba el juego, la bebida y vivir muy por encima de sus posibilidades. Con él tendría un hijo en 1880. Pero ese mismo año, su marido tuvo que abandonar el país porque los proveedores le estaban buscando para reclamar las deudas que éste había dejado. Catharina se vio en una situación muy apurada, tremendamente endeudada y con un hijo, por lo que se vio obligada nuevamente a regresar a los escenarios, aceptando un contrato en Nueva York, cosechando grandes éxitos y saldando sus deudas con las rentas obtenidas de su trabajo. Nunca regresaría con su esposo, decidiendo ambos separarse de forma amistosa. En 1883, Catharina regresó a Viena y consiguió formar parte de la compañía del Burgtheater, el teatro imperial de la corte, lo que no debió ser una casualidad, ya que el emperador Francisco José ya conocía a la actriz de vista y hasta Viena habían llegado los éxitos que la joven había cosechado en Estados Unidos. El monarca debió pensar que una actriz de su talla debía encabezar el elenco del teatro vienés. Era costumbre que los nuevos actores del Burgtheater acudiesen personalmente a dar las gracias al emperador por su nombramiento, porque el teatro dependía de la corte y era mantenido con los medios particulares del emperador. Existen varias anécdotas referentes a ese primer encuentro entre el soberano, que ya contaba 53 años, y Catharina Schratt, de solo 30. Según Enrique Benedict, la actriz se sentía sumamente turbada e insegura, habiéndole preguntado a su amigo Pablo Schulz antes de la audiencia imperial cómo debía comportarse. Incluso ensayó su actuación en el registro de patentes, del cual Pablo Schulz era presidente. Este le indicó que bajo ninguna circunstancia podía sentarse. Debía permanecer de pie y hacer una pequeña genuflexión antes de darle las gracias. Así preparada, la Schratt acudió a la audiencia imperial. Cuando la actriz se disponía a soltar el discurso que tanto había ensayado, el emperador le preguntó: ¿No quiere sentarse, señora? Catharina empezó a ponerse nerviosa e intentó retomar el hilo de su guión,
pero el emperador volvió a interrumpirla e insistió: «¿Pero por qué no quiere sentarse?». A lo que ella respondió: «Schulz me lo prohibió». Dicen que la carcajada del emperador resonó hasta en la antesala, para el asombro de todos los que le oyeron. Nadie estaba acostumbrado a oír reír de aquella manera al soberano. Sea cierta esta anécdota o no, la cosa es que la Esrat impresionó a Francisco José. A partir de este momento, la actriz perdió el miedo a hablar con el emperador y poco después pidió una audiencia. Y aunque el sueldo en su nuevo trabajo era más que considerable, fue para solicitar dinero. Esta vez, acudió en nombre de su marido, quien seguía acumulando deudas. El emperador, quien siempre fue receptivo a la belleza femenina, ya le había echado el ojo a la actriz y no dudaría en ayudarla. Pero esta no sería la última vez que la actriz tuvo que recurrir a la ayuda del emperador para saldar sus deudas. Pronto llamó la atención que el emperador acudía al teatro con muchísima más frecuencia que antes, sobre todo si la Esrat aparecía en escena. En el Burgtheater, Katharina cosechaba un éxito tras otro, convirtiéndose en la actriz de moda del momento. La archiduquesa María Valeria escribió el día 27 de noviembre de 1883: «Una artista nueva llamada Esrat hizo de Lory. Es preciosa, aunque no tiene tanto encanto como la Vesely». En agosto de 1885, Katharina fue uno de los cuatro actores elegidos para actuar ante los zares de Rusia, Alejandro III y María Fiodorovna, y la pareja imperial austriaca, los emperadores Francisco José y Elizabeth. Este evento se realizaba con ocasión del encuentro altamente político en la ciudad morava de Kremsier. Rompiendo con todas las costumbres cortesanas, los artistas fueron invitados a cenar después de la representación, junto a los emperadores, los zares, los dos príncipes herederos y los ministros, una idea promovida muy probablemente por la propia emperatriz. Fue entonces cuando Katharina Esrat se vio presentada ante la consorte de Austria, quien al darse cuenta de la simpatía de su esposo por la actriz, hizo todo lo posible para darles a conocer. Como se sabe por las poesías de la soberana, esta tenía sus remordimientos por el constante abandono al que sometía a su esposo, debido en gran parte a las ganas irremediables de Sisi de abandonar Viena. Esta quería vivir para sus aficiones, la poesía, la lectura, el estudio de la lengua griega y los viajes, cada vez más extensos y complicados. Por otro lado, el matrimonio imperial, aunque se dedicaban un profundo respeto, era un completo desastre. Los cónyuges no tenían ya nada que decirse. El penoso aburrimiento de las reuniones familiares es confirmado por todos los testigos oculares, incluso por las damas de honor Festetics y Fürstenberg, y también por la misma archiduquesa María Valeria. Ante todo, la emperatriz quería asegurarse de que su esposo estaría bien atendido para ella poder seguir dedicándole tiempo a lo que más le gustaba. Por eso le convenía encontrar para el emperador una dama de compañía, amiga o lo que fuese. Desde luego no quería que se tratara de un aristócrata, en primer lugar porque hubiese podido constituir un serio peligro para ella, y en segundo lugar porque las damas de la corte solían estar emparentadas con tantas personas de su mismo círculo que se hubiesen podido producir insinuaciones e influencias, lo que para nadie, y menos para el emperador, era provechoso. En cualquier caso, Elizabeth tomó la iniciativa en mayo de 1886 y decidió regalar al emperador un retrato de Katharina, un gesto bien claro. El encargado de pintarlo fue el artista Angeli, y la emperatriz organizó un encuentro de su esposo con la actriz en el estudio de este. El 21 de mayo de 1886, Elizabeth acompañó a su esposo al estudio, sabiendo que la modelo se encontraba allí. Esrat, por otro lado, no esperaba la visita de los soberanos, quedando gratamente sorprendida y ruborizada. Tres días después, el emperador escribió su primera carta a la señora Esrat. En ella le agradecía por tomarse la molestia de posar para la pintura y adjuntó a su carta un magnífico anillo de esmeraldas, firmando «Tu devoto admirador». En julio de 1886, Francisco José le hizo la primera visita a Katharina Esrat
en la residencia veraniega alquilada por ella, llamada Villa Frauenstein. La emperatriz estaba informada de ello. 8 días después, el emperador repitió la visita junto a su esposa y su hija pequeña María Valeria. Elizabeth era tan discreta que no se había llevado a una dama de honor con ella y tuvo que pedir un poco de dinero a la actriz para el viaje de regreso, ya que nunca había tenido la necesidad de llevar dinero encima. María Valeria, que también se encontraba allí, desconocía por completo las intenciones de su madre. A lo largo del verano, Catarina Esrat recibió algunas otras visitas imperiales. Con ello, la Esrat ascendió de manera oficial a amiga de la emperatriz. De esta forma, con el respaldo de Sisi, el emperador y la actriz se podían seguir viendo sin levantar sospechas, dando la impresión de que Catarina iba a visitar a su amiga la emperatriz. María Valeria principalmente asoció esta relación a una estrecha amistad y regaló a su padre fotografías de Catarina para la Villa de Lines. Elizabeth encargó otro retrato de ella, esta vez a Francisco Matz, quien pintó a la actriz en el papel favorito de Francisco José, representando a la señorita Verdad, una comedia muy celebrada, aunque con pocas pretensiones. Constituyó el regalo de Navidad para el emperador y estaba destinado, nada menos, a sus aposentos de la Villa Hermes. A Catalina le fue concedido incluso el honor de almorzar en el Hofburg, en el más estrecho círculo familiar, solo con el emperador, la emperatriz y María Valeria, y eso se producía con bastante frecuencia. Los soberanos disfrutaban enormemente de la compañía de la actriz, sobre todo Francisco José. Ella sabía cómo divertirlo con sus historias de teatro y su estilo vienés. Catarina resultaba una mujer sin complicaciones. Lejos de sentir celos, Sisi empezaría a pensar de qué forma la pareja podía reunirse sin llamar demasiado la atención. Fue la propia emperatriz quien condujo por primera vez a la amiga al apartamento de su esposo Francisco José. Pero sus encuentros en este lugar eran un riesgo, porque el protocolo y los numerosos criados hacían casi imposible el acceso de la actriz sin ser acompañada por Sisi a los apartamentos imperiales de Francisco José. Tampoco las visitas del emperador a la vivienda de la actriz resultaban viables, porque esto habría causado excesivo revuelo. Así que Sisi consideró la posibilidad de que la pareja se reuniera en casa de Ida Ferenczi, su dama de compañía, ya que si bien Ida vivía en el recinto de Lofburg, contaba con una entrada no vigilada por los lacayos y quedaba a la Ballhausplatz. Así fue como la Esrat visitó de manera perfectamente oficial a la lectora y amiga de la emperatriz, Ida Ferenczi, y allí se encontraba con el emperador, que acudía a aquel lugar a través de complicados pasillos de Lofburg. De este modo, sus citas no llamaban la atención. La Esrat era una mujer muy experta, que sabía cómo tratar a los hombres, sobre todo si eran de alta alcurnia, y con asombrosa rapidez aprendió a codearse con el emperador, no sin el debido respeto, pero sí con absoluta naturalidad. En una de sus numerosas cartas, Francisco José le decía así a Catarina Esrat: "Cuando uno tiene ciertos trabajos y preocupaciones, y disgustos como yo, poder conversar de esta manera, libre y clara, es una gran satisfacción. Por eso valoro tan inmensamente los momentos que puedo pasar con usted". Para agradecer esa amistad y su compañía, el emperador colmaba a Catarina de joyas. Cualquier ocasión, por poco importante que fuese, era buena para enviar joyas a su adorada, que de esta forma fue reuniendo una de las más ricas colecciones de alhajas de la vieja monarquía. El verano siguiente, la actriz visitó a la familia imperial en Bad Ischl, compartiendo junto a ellos algunas jornadas allí. Los acompañaba en sus paseos diarios y la gente empezó a realizar comentarios sobre la extraña amistad de tres. María Valeria escribió en su diario que quizás su madre se había equivocado en llevar tan lejos esas amistades y que sentía hacia la actriz cierto enojo, aunque comprendía que ella no tenía la culpa de que su padre quisiera tanto ser su amigo. Con mucha delicadeza, Francisco José empezó a pedir permiso a Catarina para darle dinero para nuevos vestidos y para los gastos de su casa,
y recibió tanto como para poder permitirse el lujo de darle a su hogar un nuevo estilo con nuevos tapices y muebles. En una de sus cartas, casi disculpándose, Francisco José le decía: «Para su tranquilidad, puedo asegurarle que también a mis hijos les doy dinero para sus santos y cumpleaños». En 1887, sería galardonada con el título honorífico de actriz de la corte. El problema radicó en que la actriz tan burguesa empezó a emular a la emperatriz. Se puso a dieta, alternaba baños en aceite caliente con agua fría y el mismo médico de la corte atendía a las dos mujeres, que eran igual de malas pacientes, porque ninguna hacía caso de sus consejos. El facultativo llamaba a Catarina la emperatriz II. También la actriz se había aficionado a viajar. La Riviera Francesa enseguida se convirtió en su lugar favorito. Se lo pasaba en grande, en Cap Martin y en Monte Carlo, donde, por cierto, jugaba con entusiasmo y perdía considerables sumas de dinero. Pronto el emperador se vio asumiendo también los gastos de sus fiestas y deudas de juego de Monte Carlo. Por suerte para él, quien ya temía el abandono de Catarina, igual que ocurría con su esposa, fue una etapa que llegaría a su fin. Aun con todos estos datos, muchos historiadores dudan de que la relación de ambos pasara a terreno carnal, indicando que simplemente mantuvieron una relación estrecha o un amor platónico, pero no físico. Uno de los datos en los que se han basado para realizar estas afirmaciones es que, durante las décadas que duró la relación de ambos, la actriz no quedó embarazada ni una sola vez, incluso viéndose la pareja prácticamente a diario, al contrario de lo que sí pasó con otras amantes estables del emperador, sobre todo analizando la carta que Francisco José le envió a la actriz en 1887, donde le indicaba: «Me pedís que os participe mis sentimientos, cuando sabéis con total seguridad cuánto os adoro, pero nuestra relación debe continuar en un futuro como hasta ahora, si es que tiene que ser duradera, y debe serlo, porque me proporciona una dicha inmensa. Amo a mi esposa, y no me atrevería a quebrantar su confianza y la amistad que siente por vos. Como ya soy demasiado viejo para ser un amigo fraternal, permitidme ser vuestro amigo paternal». Sin embargo, así como hay pruebas suficientes que demuestran que antes de Catarina, el emperador tuvo varias amantes estables, también se han podido demostrar relaciones pasionales de Catarina con otros hombres, e incluso mientras se veía con el emperador, como por ejemplo, Fernando I de Bulgaria. El emperador estaba encantado porque la actriz le dedicaba más tiempo a él que al zar de Bulgaria, y el 20 de septiembre de 1887 le escribiría: «Que tengas al búlgaro esperando tanto tiempo una respuesta, pero que siempre me escribas con tanta diligencia, me enorgullece mucho». También en la lista de amantes de la actriz se encontraba el aristócrata conde Hans Wilczek, quien le indicaba en una carta cuánto la amaba. Cartas recién descubiertas que no dejan lugar a dudas. Wilczek era amante de la Esrat y así desafió los celos y el odio del emperador Francisco José. Aún así, el 18 de junio de 1896, desde el castillo de Ofen, Francisco José le escribía a la actriz: «En realidad no tengo derecho a quejarme y no quiero convertirme en un Wilczek o un búlgaro, así que prefiero callarme. En cualquier caso, hasta el día de hoy, no hay pruebas de una relación de amantes entre el emperador Francisco José y la actriz Catarina Esrat. La discreción y la protección de Elizabeth eran igual de perfectas, refiriéndose siempre a la actriz como la buena amiga o simplemente la amiga. Si se comprueba, sin embargo, en sus cartas, la compenetración que había entre la actriz y el emperador, pero siempre con un total y profundo respeto. Pero por mucho que Elizabeth apoyara esta relación de su marido, no significaba esto que Catarina Esrar le resultara realmente tan simpática y digna de cariño como le hacía ver a su esposo. En sus poesías descubrimos un tono bastante arrogante. Si bien el enamoramiento de su esposo no le producía celos, sí la impulsaba a burlarse de ello.
se reía en sus poemas de la tendencia de la actriz a engordar o de los esfuerzos de esta por copiar su estilo. Si antes en sus poemas se refería a su marido como Oberón, el esposo de Titania, de la novela favorita de la emperatriz, Sueño de una noche de verano de Shakespeare, ahora utilizaba al protagonista de una leyenda sobre el jefe de una tribu india que se enamora de una vaca para referirse a él. Después de la tragedia de Mayerling en 1889, la amistad de Francisco José con Catarina Esrat resultó ser una auténtica bendición, sobre todo para Elizabeth, que huía más que nunca de Viena. La Esrat la liberaba de sus sentimientos de culpabilidad y de las preocupaciones por el afligido emperador, y en realidad era el único rayo de luz en la triste vida del soberano. Como la emperatriz le escribió a su cuñada, no le habría sido posible abandonar Viena con tanta facilidad si supiera que dejaba solo a Francisco. Al menos tenía la Esrat y sabía que ella le cuidaba y se ocupaba de él. Ante todo, deseaba dejar bien atendidas a las dos personas más importantes de su vida, su marido y su hija preferida, María Valeria, quien casaría al año siguiente de la tragedia de Mayerling con el archiduque Francisco Salvador de Austria-Toscana. Después, las veces que la emperatriz se dejó ver en Viena durante los años siguientes pueden contarse con los dedos de las manos. En 1889, Catarina alquiló una lujosa villa en Viena, cerca del Palacio de Schönbrunn, y alquiló otra villa en Bad Ischl, al lado de la Villa Imperial, hoy en día Villa Esrat, aunque nunca fue propietaria de la vivienda. En Bad Ischl, el camino entre la villa y la Kaiservilla se podía dominar mediante un pequeño sendero y a través de una pequeña puerta del jardín se podía entrar o salir del Parque Imperial, y la propia emperatriz habría facilitado la llave de acceso de esa puerta a la actriz. Estas dos nuevas residencias de la actriz tenía, según las propias palabras del emperador Francisco José, la ventaja de la proximidad. Hasta 1914, todos los veranos, la Esrat se trasladaba hasta Bad Ischl para estar cerca del emperador, quien la visitaba diario en la villa a las 6 de la mañana para desayunar juntos. Por otro lado, la propia María Valeria, quien se había llegado a sentir violenta ante la presencia de la actriz, comprendía que esta amistad era un bien para su padre. Tiene un carácter tan apacible que con ella debe encontrarse infinitamente bien. Me hago cargo de que su tranquilo modo de ser, tan natural, además despierta la simpatía de papá. Catarina continuó trabajando en el Burgtheater hasta 1900. Cuando tuvo un desacuerdo con el director Paul Schlenter, rescindió su contrato y se retiró a la edad de 47 años. Fue compensada con un estilo de vida generoso a cambio de seguir manteniendo la amistad con el emperador. Después del fallecimiento de la emperatriz Elizabeth en 1898, las cosas se volverían muy difíciles para la pareja, porque ahora la artista ya no podía frecuentar oficialmente la corte como amiga de la emperatriz. Su situación se hizo casi insostenible, y las críticas sobre su persona nutrieron la prensa y los cotilleos. No era posible un casamiento que legalizara las relaciones, dado que la Esrat seguía casada con Kiss, según la ley católica, que era la que imperaba. Así que para limpiar la imagen de ambos, la archiduquesa María Valeria, quien había comprendido por fin lo que la actriz significaba para su padre, propuso que éste se casara en segundas nupcias con su tía Matilde, hermana de la emperatriz Elizabeth. Matilde de Trani, en estos momentos también había quedado viuda. De esta forma, Catarina podía convertirse en la amiga de la nueva esposa de su padre. Fue la propia Catarina quien se acabó cansando de la situación y rompió con la relación en 1900, porque según las palabras de la propia actriz, ahora su posición era falsa y no era bien vista. Pero varios meses más tarde se acabarían reconciliando, y ambos continuaron compartiendo paseos y haciéndose compañía como siempre, aunque intentando no alimentar las críticas. Ni siquiera en esta etapa se tiene constancia de que su relación pasara a un terreno más íntimo, porque no hay evidencias que lo demuestren. En 1903, Catarina Esrat volvió a los escenarios, causando el mayor escándalo teatral de la monarquía,
porque como amiga del emperador, interpretó a María Teresa. Según las críticas, se podía ver a la Schratt en el escenario de lo que no podía ser en la vida real: una emperatriz. Su papel principal fue tachado de falta de buen gusto y sin tacto. Incluso el emperador Francisco José se quedaría atónito cuando descubrió que su amiga iba a interpretar a su antepasada. Empezaron a correr titulares donde podía leerse: Catarina Schratt, la emperatriz sin corona. Catarina presentó su renuncia tras este incidente y nunca más volvió a pisar un teatro. En los años siguientes, hay historiadores que aseguran que la relación con el emperador se fue enfriando y otros que aseguran que estuvieron viéndose prácticamente a diario. Tras enviudar Catarina en 1909, en Viena empezaron a correr constantes rumores de que el emperador de 79 años y la Schratt de casi 56 podían haberse casado en secreto, algo que nunca sucedió. No hay pruebas y las cartas y los diarios de los familiares tampoco permiten suponer que Francisco José y Catarina Schratt se hubiesen casado. Las cartas de Francisco José, que por fortuna se conservan íntegras, siguieron teniendo un tono amistoso. El emperador hasta el final de sus días siempre se refirió a ella en su correspondencia como mi querida buena amiga y hablándole de usted, al contrario de la correspondencia que mantenía en vida de su esposa Sisi, donde ambos se tuteaban y se dedicaban apelativos cariñosos propios de una pareja. Aparte, hay que considerar que desde la cuna el emperador era demasiado consciente de su propia dignidad imperial como para contemplar incluso casarse con una actriz. Lo cierto es que con su lealtad, la actriz se ganó el corazón de María Valeria y fue esta quien le contactó para que fuera a despedirse de su padre en sus últimos días de vida. Se vieron por última vez el 19 de noviembre de 1916. 2 días después, Francisco José fallecería. También se le permitió asistir a los solemnes funerales. Carlos, el nuevo emperador, llevó a Catarina al lecho de muerte de Francisco José, depositando 2 rosas blancas en el pecho del emperador. Su relación había durado más de 30 años. Después de la muerte del emperador, en plena guerra mundial, se produjo el colapso del imperio. Catarina se encontró en dificultades financieras y, a pesar de que recibió ofertas millonarias, nunca quiso vender sus memorias a ningún editor. Schratt siempre decía: soy actriz, no escritora, y no tengo nada que decir, porque nunca fui una Pompadour, y mucho menos una Maintenon. Vivió completamente apartada de la vida pública, en su palacio en el Kärntenring. La actriz también amaba a los animales y donó dinero a los refugios. Hizo una última incursión en el mundo de la actuación, apareciendo en 1920, en la película alemana muda La guerra de los bueyes. En sus últimos años, Catarina se volvió profundamente religiosa. Se dice que todos los días visitaba las tumbas de los emperadores Francisco José y Sisi, en la cripta imperial de los capuchinos de Viena. El 17 de abril de 1940, teniendo 86 años, Catarina Schratt falleció repentinamente, lejos del ojo público, después de cuidar a su hijo, nuera y ama de llaves. Sobrevivió al emperador un cuarto de siglo. Fue enterrada en el cementerio de Hietzing en Viena, que se encuentra junto al Palacio de Schönbrunn.